JS1, Technique, Lifelong. Yeah, I only roll with true master turntablists who switch up records, making whack and needles kiss. Not these amateurs only relying on playlists. My man JS1 will make vinyl say ouch. From the cuts and scratch, even Technique can vouch. Why y'all DJs just learning to speak with hands? Most of these jockeys ain't really moving no jams. Just sitting back, getting under the table, payola. Weak mixtapes with MCs writing trash with Crayola. My peeps be fader freakers, spinning crate exclusives. Juggling wax, got airs vibing off the new shit. My wannabe DJs got me sleep during they mix. I feel like slicing an axe and detaching fingertips. Now all you gotta do is take note and watch real turntable technicians show y'all the ropes. Respect due to DJs who represent every day, all day. Let this shit here play. DJs who play that real hip hop, not for popularity reasons, but for the love of the art. Turntablist, audio technician, JS on the wheels of steel. To break a beat, cut, scratch, and transform. Ground original. I don't need MTV. I can smash your click like 1, 2, 3. I conduct guerrilla warfare throughout the PJs on the government controlled by whack DJs. Playing watered down commercial cause of payola. Taking orders from the label on the two-way Motorola. Spit solar rays on DJs who think they roar. Right before I break your fingers section with a chainsaw. Okay. Entonces, se les cumplió el milagrito. Vamos a jugar Suk. Sobrevalorado. Unión. Constitución. Consagración. Suk. Es que estaba pensando estos días. Yo dije, ¿será que juego o no? Y empecé a hablar con curiosos sobre el Metal Gear 1. Y yo como que, vale. Hasta que un día pensé en mí mismo. Entré dentro del cerebro de mi verga. Así. Sin pacto. Y pues me dije, bueno, vamos a jugar el 1 porque puta verga. Bueno, solo quiero que me hagan unos pequeños detalles. Compré unas nuevas diademas y suenan tan duro que a veces se escuchan por fuera. Y pues si se me escucha la música o el sonido del juego en el micrófono, nada más díganme para bajar el puto volumen del juego de las diademas a 20, porque es que pues, puta fuerte que se escucha. Vale. Entonces, vamos a quitar las imágenes. Pero antes, otra pequeña pausa porque vamos a entrar a comerciales ya. Aquí estoy viendo comerciales, pero no sé yo.
Ok, dice todos los retoques que quería. Aquí estaba viendo el juego que se está moviendo, así que quiere decir que ya tengo el juego aquí preparado. Lo único que me falta es colocar el audio del juego. Volumen 40. No. Ahí está. Está vivo. A ver. Bueno. Entonces, estamos todo el clan. Estamos todos, ¿verdad? A ver. Vale. Bueno, primero que nada, que se reporte el Eric. Antes de jugar, quiero que se reporte el Eric. Quiero al Eric, ya. Quiero al puto de Eric. ¡Eric! El centro de desactivación de armas nucleares en la isla Shadow Moses del archipiélago Fox de Alaska fue atacado y capturado por fuerzas especiales nueva generación dirigidas por miembros de Fox Hawk. Y ahora exigen que el gobierno devuelva los restos de Big Boss, amenazando con que si no se cumplen sus exigencias en 24 horas lanzarán un arma nuclear. Listo, entonces vamos a comenzar la mierda. Negro oscuro dice: agradece que le coloqué arriba algo para que no sea tan cutre. Al lado del chat culiao.
Steven Marín, Edón, Pingüe, Tutaramanga, de Títere fue, pescala pescala ella, pégale un padre que se le enderezca. Vicente Gil, Melk Simeone. José Javier Serrano, Francesc Roca Camora, Joaquín Gómez. Ana Horra, Javier Amilibia. Marta Estrada, Paco Alborch. Coelho. Al habla Snake. ¡Oh, papá! ¡Viejos recuerdos! Alto y claro. ¿Cuál es la situación, Snake? Parece que el ascensor que hay detrás es el único camino. Como yo esperaba. Use el ascensor para subir a la superficie. Y lo tengo, y lo conseguí en idioma, tío. Que es lo mejor. Si es necesario, contácteme por códec. La frecuencia es 140.85. Cuando quiera utilizar el códec, pulse el botón seleccionar. Y cuando contactemos con usted, el códec emitirá un pitido. Al escuchar este sonido, pulse el botón seleccionar. El receptor del códec estimula directamente los huesecillos de su oreja. Solo usted podrá escucharlo. Bien. Estoy listo para ir. Vale. Yo este juego ya me lo pasé cuando tenía... Oh, no. Configuración. Dios, tarjeta gráfica, sonido, otros controles. Control estándar, no, porfa, que si sirve full el DualShock. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay, no! Comencemos. A ver, porfa, sirve. ¡No! ¡No, no, 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 papá, no, 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 papá, no! A ver. A ver. No, 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 no. DualShock. A ver. Ajá, 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 ajá. Triángulo cuadrado, X círculo. Star Select. L1, L2, R1, R2. Hay algo que no me cuadra. Ahora sí. Vale. Por favor, sirve. No, huevón, yo quería jugar en DualShock. No. Bueno, tocó control estándar. Qué puta piedra. A ver. No, déjame decirle que aquí se metieron en el juego equivocado. En este juego soy un pro, pero esos que dan miedo. Así que déjame decirle que aquí no van a haber ningún quequeo extraordinario. Porque este juego se me da al pelo, pero totalmente. Oh, tranquilo, no me acuerdo, es solo una... mariconismo mío. A ver, estoy viendo, estoy planeando.
No es nada, no es nada, no es nada, tranquilo. Solo estoy planeando. A ver, ahora viene. Snake, ahí hay un ascensor que puede utilizar para ir al primer piso. O sea, no soy ciego, viejo del orto. Será mejor que se esconda en algún sitio. Vale. Raciones. A ver. Cuando yo era pequeño y la tenía grande, porque ahora es el inverso, la soy grande y la tengo pequeña, solía esconderme aquí. Mientras venía el Kikito. El Rika Muranaka. Mientras tanto, vamos a hacer música de fondo. Snake, 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 Snake es un hábil ratero de pueblo. Él roba todo lo que sea sin matar. Busca información para su patrón, el doctor. No me acuerdo su nombre ahora, solo sé que es un viejo Uber que quiere tener la verga de Liquid. No, 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 no pasó nada, 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 no pasó nada. No pasó nada, 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 no pasó nada. Agarré la rueda de pan y canela, dame un besito y vete a la escuela. Vale, esta es la primera parte del juego. Yo les dije muy bien que yo sé jugar este juego. El puto de Curicio. El colmo es que estoy grabando a 60 FPS, pero el juego va a 30. Puta lógica. Metálico sólido consolador anabólico. A ver, si no estoy mal, en el carro está la SOCOM. Mi pregunta es, ¿cuál es el botón de acción? Habla Snake. Estoy delante de la instalación. Excelente, Snake. Con la edad, Snake, guapetón, rato sin verte. ¿Qué tal funciona ese traje especial? Estoy seco. Aunque cuesta un poco moverse. Llévalo. Está diseñado para evitar la hipotermia. Esto es Alaska, ¿sabes? No me digas. Yo pensaba que este era Colombia. Si no fuese por el traje y la inyección, me hubiese convertido en un témpano. Un péptido anticongelante, Snake. Los soldados genoma... Espérate un momento. Creo que está un poquito subido de volumen la mierda esta. Oh, ¿cómo está de volumen? Creo que no le falta. En lo mismo. Ya veo. Así. Tranquiliza, escúchalo. Lo he puesto a prueba.
Por cierto, ¿cómo va la operación de diversión? Y dos F-16 han despegado de Galena y se dirigen hacia allí. El radar de los terroristas lo debería haber localizado. Vale. Murió Eric, por lo que veo. Un Heinde, coronel. ¿Qué hace un carnero ruso? No está vivo, está vivo, Eric. Eric no está vivo. No tengo ni idea, pero parece que nuestra estrategia ha dado resultado. Es su oportunidad para entrar sin ser visto. Yo me acuerdo que cuando yo me lo había pasado, cuando tenía el Play 1, yo me tardé aquí como media hora para saber qué era lo que tenía que hacer y dónde tenía que entrar. Ya solo quedan 18 horas hasta la hora límite. Tiene que darse prisa. Vaya. Debe de estar loco para pilotar un Heim con este tiempo. ¿Quién habla? ¿Quién putas habla? Cierto, no les he presentado aún. Esta es Mailing. Es nuestra especialista visual y de procesamiento de datos. Ella ha diseñado su códec además de su sistema de radar Soliton. Contacte con ella si tiene alguna duda sobre ambos aparatos. Es un placer, Snake. Es todo un honor hablar con una leyenda viva como usted. ¡Waifu! ¿Eh? ¡Waifu! ¿Qué ocurre? Nada. No esperaba que una diseñadora de tecnología militar fuese tan guapa. ¡Oh! Y tuteame. ¡Oh! Te estás burlando de mí. No, en serio. ¡Oh! Bueno, sé que no me aburriré en las próximas 18 horas. Vaya, no puedo creer que me esté vacilando el famoso Solid Snake. Pero me sorprende. Eres muy sincero para ser soldado. Creo que ambos tenemos mucho que descubrir uno del otro. ¡Oh! Sí, estoy impaciente por descubrir al hombre que hay detrás de la leyenda. El pedazo. Controlaremos sus movimientos por radar, de manera que contáctenos vía códec cuando quiera. Bien. Por radar, dice. Llamaré si me siento solo. En serio, Snake. Estamos aquí para apoyarte. O sea que llama si necesitas información o consejos. Sí, señorita. Yo me encargo también de los datos de la misión. Contáctame si quieres que registre tu estatus actual. Mi frecuencia es 140.96. Bueno, me registras esta. Es una frecuencia dedicada para guardar datos. No lo olvides. Recuerde, a excepción de los binoculares, está desnudo. Tiene que armarse usted con cualquier arma que encuentre. O sea, tengo la tula afuera. De acuerdo. Primero la doctora Naomi me somete a un registro. Y luego me quitan todo mi armamento. Imagínese usted en esta situación. Si consigues volver en una sola pieza, quizás te deje que me registres tú a mí. Me tomo la palabra. Lamento conseguir ocultar mis pillos. ¿Y cómo lo hiciste? En el estómago. Gracias a que la inyección que me pusiste eliminó los ácidos del estómago. ¿Cigarrillos? ¿Cómo va a ayudarte el tabaco? Nunca se sabe. Joder, esas tiraderas aquí de arranque. La China se lo quiere culiar, sí, la Naomi se lo quiere pijear. No. Ahí está la entrada principal. No. Pero existe un gran riesgo de que le vea el enemigo. Puedo llamar a la puerta y pedir que me dejen entrar. Un centinela a la izquierda y uno a la derecha. Van armados con 5.56 y granadas. Cuando Solid Snake comenzó a hacer películas. ¿Y el conducto de aire cerca de la puerta? Debería haber un conducto en el segundo piso. Debería. Muy bien dicho. Sabias palabras. Debería. No puedo verlo desde aquí. Porque eres un hijo puta. Ciego del orto. Ninja alcahuete. Le dejo decidir el mejor curso de acción. Confío en usted, Snake. Más mal. Hablas con alguien que murió 150 veces en el Solid Snake 3. A ver. Acá hay luces.
Todo estaba planeado. Oh, voy a llamar a la china. Prácticamente se me... Puta, tojo, apenas me caí. Apenas caigo en cuenta. ¿En qué puedo ayudarte, Snake? A grabar, lo único que se va a hacer. Eso. Recuerda lo que dijo Devon. Los cementerios están llenos de hombres indispensables. Snake, estás solo y rodeado de tipos malos. Ándate con mucho cuidado y evita pelear siempre. Sí. ¡Oh! El guiño. Este juego me trae unos recuerdos tan bonitos que... Vale. Cuando después esté empezando mis épocas de niño pajero. Qué fácil, campeón. A ver, la Socon, como dije, está en un coche. La cosa es que... ¿Qué fue eso? Bueno, la cosa es que no me acuerdo dónde está el coche. Ah, ya vi el coche. Vamos comenzando. No perdamos los valores. Que aquí esto apenas comenzó. A ver. Entonces, otra vez tengo que hacer... La chaf es la... Te quito. ¿De qué está la cámara? Que no me acuerdo. Una cámara de vigilancia. A ver, siguiendo el rango de la cámara, voy a esperar a que pase por ahí. ¡No viste una verga! Snake, respóndame. Snake. Lo siento, jefe, estoy muerto. A ver otra vez. Yo sé que puedo. Una cámara de mí. ¡Por hijo de puta! ¿Para qué te cuestas? Eso. ¡Hey! ¡Inútil! ¿Qué tan hijo de puta la visión de los cargas esto? O sea, yo soy pro, pero no tanto. ¡Sacan! Ah, pero esto no tiene silenciador. No, huevón, me cagan, wey.
Me cagan. Voy a disparar, pero... A ver, tengo que ser lo más sneaky, lo más stealth. No puede pasar. O sea, aquí vemos a un Wong que está dormido, como un lindo bebecito. ¿Qué hacemos nosotros? ¡Sogroso! ¡Sogroso, chaval! ¡Sogroso! A ver. Aquí hay ratas. Ay, ¿quién ver? Ah. Soy McDonald Miller. Miller. Hace mucho que no le veía. Hola, Miller. Master, ¿qué está haciendo ahí? Me cansé de ser instructor militar, por lo que me vine aquí en busca de paz y tranquilidad. A veces sigo entrenando a los scouts de Alaska. Enseñándoles los secretos a la nueva generación, ¿eh? Campbell me explicó la situación y he pensado que tal vez yo pueda ayudar. Usted es el único con el que compartiría una trinchera. Bueno, sé bastante acerca de sobrevivir en un entorno duro. He vivido en Alaska más que usted, así que... En busca de paz, dice el hijo de puta. De la flora o fauna. Mi frecuencia es 141.80. Esos ratones son ratones de Alaska. Tranquilo, no pueden dañarle. Los ratones silvestres no tienen una capa gruesa de grasa, pero sobreviven a los fríos inviernos sin invernar. Cavan túneles bajo la nieve y ahí es donde se mantienen calientes. Especialistas en sobrevivir. Debo aprender de ellos. Pero tienen un lado oscuro. A veces los machos matan y devoran a las crías que no son suyas. ¡Ah, qué bueno! Para asegurar la supervivencia de sus genes, ¿no? Sí, vaya idea más brillante, ¿eh? Si hay ratones, significa que tiene que haber una salida. Siga a los ratones. Vale, mi amor. Entonces, antes de seguir los ratones, voy a buscar queques. ¿Dónde están los queques? Es que necesito queques. A ver, ahí hay un queque. Siento los pasos como si estuviera ahí dentro del juego. Puta, me estoy escuchando muy cringe. A ver. ¿Qué es? Me ahogo, H2O. Me muero. El control, espera un momento. Ya. Que hay que saber que este control tiene... No, tiene no, este control es especial. Y señala los mejores momentos. Está como en la pelea de... Del 3 con este, el... Con el Doctor Rayitos. Que me está quiqueando para niveles máximos. La base. Si no estoy mal, tengo que ir para allá arriba.
Ay, me beneficio más la grana esto. Plas, plas, plas. No, 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 no. Falló la bala, bien. A ver, otra vez. ¿Qué me dicen? Matrix. Baiteado. Yo sé que tú puedes, culebra. Misión cumplida. Estoy jugando como el culo ya. A ver. Yo sé que era por acá. Creo, no sé. Aquí creo que podemos ver algo. Por esto que necesita el puto análogo. No, no veo nada. Pero puto, déjame jugar en paz, tío. Estoy haciéndolo bien. A ver, aquí. A ver. Pero si dijiste bien temprano, puto de mierda. ¿Para qué lo vas a corregir? Y va, mamá, me escribe lo mismo. No es que tú eres especial. Tú eres genial. He llevado al jefe DARPA a la celda en los bajos del primer piso. ¿Y han limpiado el respiradero? Acaban de abrir las compuertas. Van a empezar a fumigar contra las ratas. Respiradero en los bajos del primer piso. Cierra las compuertas en cuanto acaben de fumigar. Y no pierdas de vista a la mujer de la celda. No vayas a descuidarte ahora. ¿Una mujer en la celda? Mi waifu. ¿Qué ha ocurrido? Vieron a un intruso. ¿Ah, sí? Se ha cargado a 3 personas. ¿Ha matado a 3 personas? Sí, ha matado a 3 personas. Dicen que también usa camuflaje óptico. ¿Camuflaje óptico? Pero es que hay otro intruso. Quiero que intensifiques las medidas de seguridad con el... Oh. A ver. Ahora bien, esto sí es una cosa que se me olvidó. ¿Dónde está el ascensor? Yo sé que hay un ascensor en el primer piso, pero... Quiero que necesito tener una tarjeta. Una, voy a mirar acá. Está por estos lados. Ahí está el ascensor. Ese es el ascensor. Está a la puerta esa. Vale. Pero no me tienes que insultar tan fuerte. Ni que te haya tratado mal. A ver. Squishy, squishy.
Squishy, squishy. ¿Cómo es que se ahorcaba? ¡A ver, CQC! Ese es el tiro cuando me quequea. Bueno, como aquí no es, reversa. Recién volví como un unío decente, en el sentido wu del owo. CQC. Me lo enseñaste tú, Kurisu. Que el CQC es importante para los Metal Gear. Así que puedes utilizar el CQC. Ah, me voy a acomodar. Qué portátil de mierda que dejó mi su... Desde el 3 dice el hijo de Remil. Puta, no, me dijiste que lo del de Metal Gear en general. Ah, bueno, este era uno mío. Ah, bueno. Este era uno mío. Ah, bueno, vale. Oh, weón, estoy un poquito enojado porque no pude hacer la mierda del video que grabé. Aún tengo los archivos, pero... Ah, un día que esté otra vez emocionado lo intento hacer. Es que el juego es tan malo. ¿Qué guay quieres, weón? Pulse el botón acción para bajar. ¡Ah! ¡Ah, no! ¿Y esa llamada gratuita? Ah, bueno, ¿crees que yo soy un manco del orto? Cogí mal la con los botones. Como, a ver, yo sé que vos sos un niño que quería jugar Toy Story, pero compró el juego equivocado, así que... Mira, niño, te voy a enseñar. Con círculo, bajas. Con círculo también, golpea. Ahí está el ascensor. ¿Cómo es que se abre la web puerta? Ah, ya. Era acá, ¿no? Joder, yo jugué el Toy Story, pero fue el de Play 1. Y me encantaba. Sí, pero el de Play 1 es más rápido, ¿no?
Aquí no puedo rolear, ¿no? No, no, aquí no puedo rolear. ¿Qué guay quieres ahora? O sea, mira, me llama para no decirme una verga. Entendió que soy pro. Ah, bueno, lo llamo soy yo a él. No, andate a la verga. Ahí voy a grabar. ¿Qué pasa, Snake? Nada, es que quiero grabar. Grabé donde no era. Vale. Me gustaría poder enviarte armas por códec. Joder, hacer esa gracia con una flecha es difícil. A ver, voy a intentar. A ver, pero deja tus mamadas, yo sé subir la... A ver, me imagino que va a decir: para subir la escalera, pulse círculo. Snake, para subir o bajar por una escalera, pulse el botón acción al lado de la escalera. Ahí va. Gracias, jefe. Sos un sabio. Sos más útil que Matusalén, hijo de mil perra. Qué racista. Top 10 ayudas más importantes de en los videojuegos. ¿Cómo que no es él? ¿No le ves las tetas cuadriculadas, Snake? Snake, la señal del jefe DARPA viene de algún lugar en ese área. ¿Hay algún lugar para agacharse? Mire a su alrededor en modo visión primera persona. O sea, me lo estás diciendo. Bueno, al menos no me dijo primera persona es triángulo. Menos mal no me lo dijo. Ah, oh, no, espérate. Ah, no, sí, prácticamente me dijo que triángulo. Ah, no. Tengo que creer que yo soy un manco. ¿Quién es? Soy yo, Tuano. He venido a salvarle. Usted es el jefe de ARPA, Donald Anderson, ¿no? ¿Ha venido a rescatarme? ¿Para quién trabaja? ¿Qué le importa, soy sapo? Soy el peón que han enviado aquí para salvarle el pellejo. ¿Ah, sí? Es verdad. Usted no parece uno de ellos. En ese caso, sáqueme de aquí enseguida. Tranquilo, no se preocupe. Primero quiero información sobre los terroristas. ¿Los terroristas? ¿De verdad cree que son capaces de lanzar un arma nuclear? ¿De qué me está hablando? Oh, los terroristas están amenazando la Casa Blanca. Dicen que en caso de no aceptar sus exigencias, lanzarán un arma nuclear. ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! Es posible. Sí. Creo que pueden lanzarla. ¿Cómo piensan lanzarla? Pensaba que este lugar era solo para guardar cabezas nucleares desarmadas y no deberían tener acceso a un misil. Lo que voy a decirle ahora es información secreta. ¿Entiende? ¡Suéltalo! Estábamos haciendo maniobras con un nuevo tipo de arma experimental. ¿Sí, Oma? Un arma que cambiará el mundo. ¡Wow! Dígame. ¿Qué? Un arma capaz de lanzar un ataque nuclear desde cualquier lugar en la faz de la Tierra. ¿En serio? Un tanque andante con capacidad nuclear. Tico, ¿serio no tiene patas y brazos? Metal Gear. ¡Metal Gear! No es posible. ¿Lo sabía? Metal Gear es uno de los proyectos negros más secretos. ¿Cómo pudo enterarse? O sea, quiero colocar mi serpiente en sus botas, Mary. Una noticia en el pasado. O sea que esta era la razón de que estuviese en este lugar. Porque si no, habría venido a este lugar tan desolado. Creía que el proyecto Metal Gear se había abandonado. Al contrario.
Se ha convertido en un enorme proyecto conjunto entre Armstead y nosotros. ¿Por qué ando sólido? Vamos a usar este ejercicio como datos en bruto y luego iniciaremos la producción en masa. Si no hubiera sido por la revolución. ¿Revolución? Claro, la feminista. Rex ha caído en manos de los terroristas. Hijo de puta, el REM. Metal Gear Rex. Nombre clave para el nuevo prototipo Metal Gear. Seguramente ya han acabado de armar la cabeza nuclear que piensan usar con Rex. Son profesionales. Y todos tienen experiencia en manejar y montar todo tipo de armas. ¡Eh! ¡Cállate de una vez! Dale, que estoy loco, oh puta. Creía que todas las cabezas nucleares estaban provistas de dispositivos de seguridad, de algún código de seguridad que había que marcar. Se refiere al PAL. Sí, claro que existe un PAL. Y es necesario introducir dos contraseñas distintas para poder lanzar el artefacto. Existen dos contraseñas. Subdirigido hacia su sodicho de ser de ocupación a su sistema de visión. Con motivo de procesar este mensaje. ¿El presidente de Armstead? Exacto. Los dos tenemos que introducir la contraseña o no hay lanzamiento. Pero... aparato progenitor que se debe ser succionado por dicha persona en el cual escuche este mensaje en vivo y en directo. Sin resistencia. ¿Psicomantis? Uno de los miembros de Foxhound. Tiene poderes psíquicos. Ah, psicomante. Maldita sea. Voy a hacer el spoiler. En el 5 aparece como un niño. Si descubren la contraseña de Baker. Sí. Podrá lanzar el arma nuclear cuando quiera. Pero existe una forma para impedirlo. ¿Cuál? Las llaves. ¿Llaves? Fueron diseñadas por Armstead, los creadores del sistema, como mecanismo de anulación. Incluso sin contraseña se pueden insertar las llaves y activar el bloqueo de seguridad. ¿Y si lo hiciese? Sí. Impediría el lanzamiento. Y controla el... al tipo de los rayitos. ¿Y dónde están las llaves? Baker debería tenerlas. Escuche, necesita tres llaves. Existen tres ranuras distintas para introducirlas y tiene que insertar una llave en cada. Fin de spoiler. Ok. Tres llaves. ¿Sabe dónde pueden tener preso a Baker? En algún lugar del sótano del segundo piso. ¿Sótano del segundo piso? Le oí decir al vigilante que lo trasladaron a un área que tiene un gran atasco electrónico. Emma, esto... ¿tiene alguna pista más? Tengo que hacer el puto... sí. No, a lo mejor no vale la pena streamear Metal Gear Solid 5. ¿Por qué no busca aquellas áreas? Tiende a aburrir porque es muy repetitivo. Venga, coja esto. Es mi carnet. Abre las puertas de seguridad nivel 1. Es una tarjeta RAM. Funciona. ¡Qué muy machino! ¡Qué machino! ¡Parique nena! ¡Perapetino! ¡Qué muy machino! Transmite datos usando las sales de su cuerpo como medio de transmisión. Al acercarse, no tengo PS3. De la puerta leerá los datos almacenados en la tarjeta. Y las puertas se abrirán automáticamente. Ah, sí, pero no sé si lo emulará. Ok. Bien. Es más, voy a buscarlo. Gracias por acordarme. Un momento, dijo el juego, y un momento le haré. A ver. Mientras busco el juego, mientras busco el juego. Algo de fondo. Thank you.
No hubo uno jugable. ¿Ha oído hablar de otro modo para desarmar el palo? Se puede. Lo que me da risa es que se puede jugar es el DLC. No. ¿Estás seguro de no haber oído nada? Le digo que no. ¿Y la Casa Blanca piensa aceptar las exigencias de los terroristas? Ese es su problema. No tiene nada que ver con mis órdenes. ¿Y qué me dice del Pentágono? ¿El Pentágono? ¿Por qué? ¡No muera negro! ¡Se muere Mohamed! ¡Que se muere Mohamed! Rip negro lo mató el SIDA. Muerto. Presionemos la tecla F para aceptar esas condolencias. Naomi, el jefe, ¿qué ha pasado? No lo sé. Parecía un ataque al corazón, pero... ¿Un ataque al corazón? No. Coronel, ¿me está ocultando alguna cosa? En absoluto, Snake. Debe entenderlo. Esta operación es nivel de seguridad rojo. Se necesita la autorización más alta de seguridad para acceder a todo el archivo. Quiere que crea que usted está al mando de esta operación, pero no tiene acceso completo al archivo. Le avisé. El ministro de Defensa tiene el control operativo. Yo solo estoy aquí para apoyarle. Snake, no tenemos tiempo para discutir. Salga de ahí y encuentre al presidente Baker. Murió Eric, ahora sí. ¿Qué se nota? A ver. Abierto. Ripió. Me acuerdo que uno hacía algo y se veía en un tipo. Bueno. ¡Quieto ahí! Las bolas. Ha matado al jefe. ¡Bastardo! Ya no es un yo, sino un tú. ¿Liquid? No, no es usted. ¡Quieto! ¿Es la primera vez que apunta a alguien con un arma? Le tiemblan las manos. O sea, ¿cómo sabe que le tiemblan las manos si es que ni siquiera la está moviendo? Cuidado, no soy novata. Esa mirada nerviosa, el miedo reflejado en sus ojos, son ojos de novata, estoy seguro. Nunca le ha disparado a nadie, ¿no es así? Habla demasiado. Ni siquiera ha quitado el seguro, novata. Le digo que no soy una novata. Usted no es uno de ellos. Abre la puerta. Tiene una tarjeta, ¿verdad? ¿Por qué? Para poder largarnos de aquí ahora. Parece ser que vamos a retrasarnos. La guerra fea, dice el otro. ¡Dispare! ¡Matriz! ¡Vamos, Nick! ¡Tú puedes! ¿Qué estás esperando? ¡Dispara! Te lo advertí. No me hables como a una novata. ¿No me oyes? ¡Dispara! Me he gastado las dos raciones en mi torpeza. Snake, ¿qué está haciendo? Deshágase de los malos y salga de ahí inmediatamente. Mejor que use ese arma que encontró. En eso ando, señor. Yo sé hacer lo que hago. ¡Oh!
está dispara. Oh, gracias, raciones. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero si te llenan raciones puestas! La próxima vez que muera ahí, voy a hacer algo. Me voy a colocar ahí de mientras aquí. La próxima vez que muera, voy a hacer algo. Vale, vale. Ahí va, ahí va. Ay, Dios mío. ¿A qué estás esperando? ¡Dispara! Te lo advertí. No me hables como a una novata. ¿No me oyes? ¡Dispara! ¡Dispara, vieja! Ahora sí, revisé bien. Gracias por ayudarme. Esperé. Oh, mira cómo lo menea, mira. ¿Quién es usted? ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Me ha matado! Lo siento, señor. Su escudo mental era muy fuerte. No podía entrar en su mente. Ahora ya no sabremos el código detonador. Ese es Ocelot, ¿verdad? Sí, ese es Ocelot. ¡Mierda! Ocelot. Sufrir una pequeña alucinación. Es por las nanomáquinas. Claro, si eres no, colombiano, hijo de puta. Las nanomáquinas funcionan perfectamente. ¿Y qué ha sido? Debe haber sido una interferencia psicométrica provocada por Psicomantis, el psíquico de Foxhound. A ver. Un momentico. A mí no me vale en inglés. El manti. Buena esa, poperro pro. O sea, tengo.
Ah, cierto, en este juego es más tiempo, es más hortera, me toca andar así. Ah, vale. ¿Quién es más? Ah, sí. Es que estoy buscando, a ver. Toca curiosidad, si uno no sabe de la vida, ¿ya? ¿Cómo cerrar las puertas? Que no sé, en vez este tipo se pone torpe acá. Ahora, estoy cargado de bala. Cállate curioso, que toca así. Tenías... semillo. A ver... Vale, me tengo que ir del cuarto. ¡Sube el elevador! ¡El elevador! Aquí hay soldado. No sé, no me acuerdo, sé que hay soldado. No, yo creo que aquí no hay nada. Agua en el hoyo y de coco aní. Agua en el hoyo. Every day and every night we be together. Ahora sí. No me acordaba de esa parte. Verdaderamente que bien maraca. Vale. Ya coloqué el chat al lado. Vale, es que ya comenzamos el karma a tope ahora sí. O sea, la primera parte fue Angry Koichi Moment. Y este momento fue Karma Moment. Ya, aquí hay de todo ya. O sea, no sé qué más me pueden pedir ustedes. Aquí es fácil distinguir pisos. Se ve una franja. Sí, se ve una franja ahí. Vale. Yo sé que aquí hay armas, así que me toca volver cuando tenga otra de las tarjetas. Hecho anda con más lag que tu vieja pariendo. XDD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 D
Por eso que estoy viendo el piso, porque se ve una franjita del... la mierdita. Y se ve... suque en el hoyo. Vale, tengo armas nuevas, tengo granadas, tengo... tengo todo. Y ya ve level 4. Yo me acuerdo que unas paredes las puedo reventar con el C4, pero... menes. Me voy yendo. No, culiao, mierda, no te vas a ir. Porque te vamos a ir igual. No sea puto. Ay, así que hay una pared que se puede romper. A ver. Y ahí se lleva el 4, entonces. Sí, pero no me acuerdo en dónde se tienen que colocar las putas bombas con el C4. Fondo a la izquierda, vale. Ahora, perdón, este es derecho. Igual soy imbécil, se reconoce también por el muro pixelado de cemento. A ver, estoy leyendo el chat. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, círculo. El otro me está puteando. A ver. Ah, ya me acuerdo. Esta es la parte de las bombas. Chuff. Sec que 4. A ver, da a ver si puedo actualizar la mierda, menos. A ver. Uf, que me andas quequeando, pero a niveles impresionantes. A ver. No, es el chat actual. Además, acuérdate que ahí siempre hay un delay de mensaje. ¡Oh, viste que explotó! Que aquí tu disparador. ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? ¿En serio? Ah, no, mentira. Que es un arma.
Es más, no me acuerdo, creo que tenía que hacer acá. Ah, no, mentira, hace 4. Entonces... ¿cámara? A ver... aquí si no me acuerdo, creo que tenía que hacer... es que ya aquí no tengo... creo que es como si no tuviéramos que hacer más nada, porque es que... todo es... a menos que la esté cagando, vamos a ver... ah, sí, es que cae otro morro. A ver... ahora sí, llegó la hora. Viene Liquid. Y hay delay de 2 minutos. Llegó muy tarde. Está vivo. Usted es el presidente de Amsterdam, Kenneth Baker, ¿no? Tranquilo, he venido a salvarle. No, no lo toque. C4. C4. Sí. Toque ese cable y el C4 explotará y acabará con el maldito viejo. No me digas. Usted debe de ser ese del que el jefe no para de hablar. ¿Y usted quién es? Operaciones Especiales Foxhound. Liquid, ¿es lo mismo? Revolver. Ese es Ocelot, pero no, sin estar loco. Ahora veremos si está a la altura de su leyenda. Este es el mejor revólver que existe. Mira cómo lo flota. 6 balas, más que suficientes para matar cualquier cosa. Ahora le mostraré por qué me llaman. Revolver. ¡Desenfunde! ¡Desenfunde! Aún me acuerdo. A ver. Él tiende las balas, ¿verdad? A ver... este tipo es fácil acá. Perfecto. Vuelvo a vivir. Vamos. ¡Oh! Esta puta sniper. ¡Wow! ¿Y ese pitido de mierda? ¿Quieres que saldemos cuenta? Pero... esconderse es inútil. Me encanta. A ver... está cargando. ¡Ah, la puta! ¿Cómo que no le pegué? ¡Un momento! A ver, hijo de puta. O sea, me vas a vacilar. Me está vacilando. Un momento. Baiteado.
Ha sido visitado por un sub del pasado. Si no lo retroyes en 4 segundos, vivirás virgen por culpa de tu ex y resto de tu vida. Pero ¿por qué me recordas a la puta ex, maldito hijo de perra? Pero estoy entrando en Canadá. ¡Sukio! Camuflaje óptico. Ni siquiera sabe morir. Ha tenido suerte. Volveremos a vernos. ¿Quién eres? Soy Gay Fox. Soy como tú. No tengo nombre. Este exoesqueleto. ¿Pero qué coño? Prácticamente la pelada es más difícil que el jefe final. ¿Quién es usted? True fact. No soy uno de ellos. El jefe de ARPA me dijo que les dio su código detonador. ¿Y el suyo? Entiendo. Jim le envió. Usted es del Pentágono. Responda a mi pregunta. ¿Y de su código qué? No tenemos tiempo. Yo confesé. ¿Qué? Ahora los terroristas tienen los códigos y pueden lanzar la bomba. Yo puse resistencia. Conseguí resistir la sonda mental de Psicomantis. ¿Y no pudo leerle? ¿Cómo lo hizo? Implantes quirúrgicos cerebrales. ¿Implantes quirúrgicos? Un tipo de aislamiento psíquico. Todo el que conoce los códigos secretos los tiene. ¿Incluso el jefe de ARPA? Él también. Pero el jefe de ARPA dijo que Mantis obtuvo su código leyendo su mente. ¿Estás seguro de que entendió bien? Sí, seguro. En ese caso, ¿cómo consiguieron su código? Nunca me entrenaron para resistir la tortura. Parece que se ha divertido con usted, ¿no? No es humano. Y sé que ha disfrutado de cada segundo. ¿Qué le ha pasado en el brazo? Me lo rompió. Parece me lo hizo mierda. El suyo se lo han cortado. ¿Es usted divertido? El jefe de ARPA está... What a nice guy. Ha muerto. ¿Qué? No es posible. Eso no es lo que prometió Jim. Ahora quiere silenciarme. Cálmese. ¿Qué demonios le pasa? Le he dicho que he venido a salvarle. Yo no maté al jefe de ARPA. Tuvo un ataque al corazón o algo parecido. ¿Un infarto? No sea estúpido. En fin, los terroristas ya tienen ambos códigos. 140.15. Esos tipos están muy locos y no dudarían en lanzar la bomba. No sé, pero ¿qué quieren realmente? ¿Quién sabe? Quizás sean como nosotros en la industria de las armas, siempre esperando que estalle otra guerra. No voy a dejar que esos maníacos inicien hoy una guerra. ¿Tiene todavía las llaves? ¿Llaves? Para anular el código detonante. Oí que usted las tenía. No, ya no es así. ¿Eh? ¿Quién las tiene? ¿Los terroristas? No, esa mujer. ¿Mujer? ¿Quién? Un soldado al que metieron en prisión conmigo. ¿Una mujer soldado? Debe de ser. Dijo que acababa de alistarse como nueva recluta y la metieron en prisión al negarse a participar en la rebelión. A ver, yo lo voy a dejar acá, hasta acá, porque como el Eric se va, pues... Le di a ella la... Para grabarlo mañana con él, así que... Parece ser que logró escapar de aquí. No es justo que siga grabando la mierda nada más contigo. La cosa es que también ve el puto Eric de mierda. Mantenía contacto. Come pan. Codec hasta que me ataron aquí. Claro. Codec. Sí, se lo robó al vigilante. Si todavía lo tiene, podrá ponerse en contacto con ella. Seguro que lo tiene. ¿En qué frecuencia estaba? Ah, sí. Espere un momento. Es... Oh, vaya. Lo he olvidado. ¡Mierda! Ah, claro, debería estar detrás de la funda del CD. Intente contactar con ella. Contactaré enseguida. Pero dígame, si esto no funciona, ¿hay algún otro modo de impedir el lanzamiento del misil? Tiene que hallar a Hal Emmerich, uno de mis empleados. ¿Quién es? El líder de equipo del proyecto Metal Gear Rex.
Un genio de la ingeniería, pero un poco excéntrico. Si hay alguien capaz de descubrir cómo impedir el lanzamiento de Metal Gear, es él. Si no es este, Otacón. Tendrá que destruirlo. Y Emmerich sabe cómo destruir Metal Gear. ¿Dónde está ese Emmerich? Bien, creo que está preso en alguna parte del edificio almacén de cabezas nucleares. Al norte, ahí es donde trabajaba. Comprendo, pero ¿por qué Metal Gear? La era nuclear acabó al final del milenio. Se equivoca. La amenaza de una guerra nuclear sigue ahí. De hecho, es aún mayor que nunca. La cantidad de combustible de plutonio nuclear... ¡History Channel volvió! Incluso hoy, escuche. ¿Ha visto alguna vez un almacén lleno de material nuclear? No. Saquen las popcorns, que esto se va a poner bueno. Residuos nucleares apilados hasta donde alcanza la vista, porque todavía no hay modo de deshacerse del material. No sea que cierran la tapa y se limitan a esperar que desaparezca. Más o menos, sí. Y ni siquiera saben cómo almacenarlos bien. Muchos de los bidones están oxidados y el residuo nuclear se filtra. Es increíble. No solo eso. Además, cada año se registran varios kilos de masa. ¿Masa? Significa material sin aparecer. Demuestra que existe un gran y bien organizado mercado negro en material nuclear. Y además, desde el final de la Guerra Fría, ingenieros nucleares rusos, sobre todo, están sin trabajo y sin posibilidad ninguna. En resumen, que existe mucho material nuclear disponible y científicos para crear una bomba. Vivimos en una era en que cualquier país pequeño puede tener un programa de armas nucleares. ¿Y qué me dice de las otras superpotencias? Rusia y China mantienen aún una importante presencia nuclear. El desarme nuclear completo es una imposibilidad. Para mantener nuestra política de disuasión necesitamos un arma de extraordinario poder. ¿Se refiere a Metal Gear? Sí. ¿Se refiere a Metal Gear? La industria sufrió un duro golpe a causa de los recortes del presupuesto militar, debido a esta supuesta paz. Y se habló mucho sobre fusiones y absorciones entre los grandes fabricantes de armas. Sí. Y cuando perdimos la opción de producir la nueva serie de cazas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el sistema Metal Gear fue nuestra última oportunidad. Por eso insistimos en desarrollar Metal Gear como un proyecto negro. ¿Proyecto negro? Proyecto negro, qué rico se oye. Así se evita mucho papeleo y se obtienen amplios plazos para la producción de armas. Y además, nadie te molesta. Ni siquiera esos liberales sentimentales del Comité Militar de Supervisión. Sobornos. Prefiero considerarlo como un buen negocio. En fin, que Metal Gear iba a aprobarse formalmente después de analizar los resultados de este ejercicio. Me importan una mierda usted y su compañía. Oh, agresivo. Eso es lo que esperaría de un tipejo como usted. Mire, esto es lo que quería, ¿no es así? ¿Qué es eso? Un disco óptico. Todo está aquí. La unidad principal fue destruida por los disparos. Esta es la única copia que queda de los datos. ¿Qué tipo de datos? Todos los datos obtenidos en el ejercicio. No se haga el tonto. Sé que vino en busca de esto. Lo oculté a la vista de ese sádico maníaco mientras me torturaba. Ellos no saben que existe este disco. Asegúrese de informarle de esto a Jim, a su jefe. Y también le daré mi tarjeta. Abre todas las puertas de nivel 2. Gracias, señor. ¿Puede andar? No, pero usted siga sin mí. Tiene mi contraseña y ya no les interesa nada más de mí. Tengo una pregunta más. ¿Quién era esa cosa ninja? Parecía como si usted supiera algo. ¿Esa ninja? Eso era el secreto oculto de Foxhound. ¿El secreto oculto? Un soldado genoma experimental. ¿Y le conoce? Pregúntele a la doctora Naomi Hunter de Foxhound. Ella lo sabe todo. ¿Naomi? Tiene que detenerlos. Si se descubre mi compañía, yo estamos acabados. ¿Qué? ¿No usa Metal Gear tecnología actualmente existente? Metal Gear sí lo hace, pero... ¿Murió? ¿Qué ha hecho conmigo? No. No es posible. Bastardos del Pentágono. Ellos han acabado haciéndolo. ¿Pero de qué está hablando? Re.
Coronel, ¿me escucha? Él también ha muerto. No lo sé. No me mienta. Parecía otro ataque al corazón, pero... ¿Algún tipo de veneno? Bueno, hay drogas que en grandes dosis pueden causar un ataque al corazón. Por ejemplo, el cloruro potásico o los dióxidos. Plot, pero digo, no spoiler de la trama de Metal Gear Solid 1. Él no soy una verga hasta que más adelante le acaban diciendo y diciendo y diciendo, hasta saber que estos tipos lo están utilizando. Ellos saben todo, pero no solo quieren decir este meme, porque caga la hacen la cagada. Si no, este man se va, reversa y a la verga. Pero la transmisión normal es imposible. Intenta alejarte de ese área. Snake, trate de concentrarse. Naomi, ¿qué demonios era esa cosa ninja? ¿Un miembro de Foxhound? No. ¿Estás segura? Sí, no. Yo sé, pero me gusta recordar, perro. Es cierto. Snake, confío en usted. Me creció la vida. Voy a poder aguantar dos tiros otra vez. Ah, qué puta mierda. Bueno, entonces voy a guardar la cagada aquí. Con ser. Y lo dejamos para mañana. ¿Qué ocurre, Snake? Quiero guardar. Vale. Bueno, vamos a dejarlo para mañana, así que... Hasta mañana y que pasen buena noche.